tal, amigos? ¿Cómo están? Vinimos llegando ahorita del criadero del compa José. Ya nos trajimos el cenicito para acá. Nos trajimos el cenicito y un splash. Acabamos de llegar apenas ahorita. Ya les digo, y me traje un colorado que va a estar disponible y va a estar en venta. Si a alguien le interesa, ahí me puede decir en comentarios. Ahorita se los muestro. Miren, amigos, aquí está lo que trajimos de tal compa José. Ya nos trajimos el virus en ese plata. Miren. Y digo, ahí está, miren el splash. El splash aún no sé con qué gallo la voy a... Y se la voy a echar al cemental blanco. Ya les digo, ahí están ya los gallitos. Y qué chulada, miren. Es que tiene un poco de ácaro y lo vamos a empezar a curar. Pero se le ve y saben, porque ahorita se lo quité. Ahorita le voy a comenzar a echar vaporú. Pero miren la gallinita es una splash. Miren qué chulada también de gallina. Ya les digo, miren el cemental. Está hermoso este animal. Está hermoso este animalito, la verdad. Muy bonito el gallo. Les digo, vamos a ver qué da, ¿verdad? A ver qué sale. Les digo, está bien bonito el gallito. Acá va a estar uno. Acá va a estar uno que va a estar disponible a la venta, miren. Este va a estar... Va a estar disponible a la venta, por si alguien le... Es que está medio brusco el gallo. Pero va a estar disponible a la venta. Me interesa, me puede escribir ahí por Instagram o preguntarme ahí en comentarios. Pero va a estar disponible el gallito. Ya les digo. Ahí anda ya la... Está bonito el gallo, miren. Está bonito, ya les digo, sí. Si les interesa, ahí está, nomás díganme ni... También envíos, yo puedo hacer, puedo preguntar por los envíos, a qué parte quieren que se los envíe. Me pueden decir ahí en comentarios. Puede preguntar por los envíos. Como siempre les he dicho, a todos los envíos, pues salen algo caros. Ya les digo. Está disponible el gallito. Está la blue, ahí están los pollitos, los blue red. Aquí está un peloncito, me nacieron dos del pescuezo pelón y la gira. Y mi girita, la que tengo ahorita echada con los 7 huevos del calabazo y que me pasó el compa también José, los 7 huevitos. Ahí la tengo echada también, a ver qué sale. Pero miren, ahí está, nacieron dos hijos del peloncito. De mi pescuezo pelón y de la gira. Uno se murió dentro del huevito. Se pegó, no alcanzó a nacer y se murió. La verdad está muy caliente para acá, así frío, así calor. No sé, y ahí están, miren. Bien bonitos los pollitos. Ya les digo. Ahí están. Andamos con el colorado y la blanquita, que ya empezó a poner también. Ya empezó a poner la gallinita del cemental red. Del cemental, miren, ahí están sus dos huevitos. Ya lleva dos huevitos.
Ya lleva dos huevitos, sí. A ver qué sale. De la misma canela, mira. Anda. El gallito y la pescó ese pelón. A ver qué sale de aquí. Pueden decir ahí en comentarios qué creen que salga aquí. Me pueden decir en comentarios qué chuladías creen que se den aquí en este cruce. Pescó esos pelones. Barres. Ya lleva 6 huevitos ya la gallina. Mire. Ya lleva sus 6 huevitos. Son de él y del papá, del Barret, de mi semental Barret que vendimos. Se fue aquí el criadero, se fue allá al criadero a mi compa José. Ahí nos llevamos para ver cómo trabaja ahí con el compa José. La gallinita la dejamos, miren. Ya les digo. Ellos van a ser de ellos, a ver qué sale aquí. Miren acá la barre con el gallito blanco. También ya llevan huevitos también. Ya empezó a poner la barre también. Ya empezó a poner, no sé si los alcancen a ver ahí. Pero lleva también 2 huevitos ya. Ya les digo, también ahí va la cosa aquí. Es que parecito. Ahí va la cosa. Les digo, ¿qué les parece este cruce? ¿Qué les parece? Ahí me pueden decir en comentarios. ¿Qué creen que salga aquí con la barra y con este gallito? ¿Qué creen ustedes a su punto de vista de ustedes? ¿Qué creen que salga? Ustedes díganme ahí. Aquí anda. Aquí anda el negrito, miren. Con la... Esta gallinita trae un cuarto de azteca. Trae un cuarto de azteca la gallinita. Pues... Mi compa Daniel me dio ahí su opinión de echársela a este. Ya les digo, se la echamos aquí a este a ver qué sale. Que va a salir muy bonito. También ahí me pueden decir en comentarios qué les parece. Qué les parece la cruza esta también. Con esta gallinita. No les digo, ya llevan varios huevitos. Pues esta de hecho llegó, el día que me llegó de Yuma, Arizona, llegó poniendo, ese día que llegó la metí ahí con el gallito, porque llegaron juntos y los metí ahí porque pues, traían mucha sed, les di electrolitos y los metí ahí. Y puso un huevo ahí en el nido. Ya les digo, puso un huevito y empezó a poner, miren, acá está poniendo una. Acá arriba. Y acá está poniendo otra, miren. Ahí ya llevan 4 huevitos. Les digo, así que la primera que se eche, esa va a ser la que los va a abrigar. Como sale. Ya les digo. Hasta me llegó poniendo, como les digo, llegó poniendo, puso un huevito. A ver qué. Que sale, ¿verdad? Aquí con los gallitos. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like para ayuda al canal, para seguir adelante haciendo más videos para ustedes. Les digo, denle manita arriba, activen la campanita para cuando haya video nuevo ahí estén. Les digo, y pues gracias, les quiero decir gracias por el apoyo y a seguir echándole ganas para adelante, ¿verdad? Ahí les voy a dejar mi Instagram también. Que tengan buena tarde y ahí estamos.